No creas que lo que ha pasado aquí hará que me relaje respecto a Alarak. Ya lo suponía. Si osa traicionarnos o actúa contra ti, te prometo que su sangre bañará estos pasillos. Bien. Cuento con ello. La presencia de Amon en el Kala se hace más fuerte. Cada vez es más difícil resistirse a él. Corres un gran riesgo, Rohana. Cree que todo sufrimiento, que todo conflicto proviene del ciclo infinito de los Elnaga. Cree que debe terminar. Sí, ya lo ha dejado claro. Pero solo ves la superficie. En su interior bulle un odio silencioso, un rencor arrogante que pretende reducir todos los mundos a cenizas. Los híbridos son la verdadera faz de Amon. No se conforma con dejar de lado las creaciones de los Elnaga. Quiere que sufran. Artanis, deberías saber que lo que temo de los Tal'Darin no es su presente, sino lo que podrían ser si cae Amon. ¿Temes que nunca se integren en nuestra sociedad? Comparten nuestra sangre, pero no son como nosotros. ¿Sabes que puede que eso nunca cambie? Cierto es que puede haber una gran batalla en el horizonte, pero es un riesgo que debemos correr. Es un gran riesgo. La unificación de los protos es una tarea exigente. Como las hebras de un tejido, estar unidos nos hará fuertes. Solo pensar en lo que podríamos convertirnos debido a su influencia. Sí. Cambiaremos. Y puede que temas más eso que la batalla. El destino que nos aguarda no está escrito, matriarca. Alarak ha traído a más ascendientes a nuestra comunidad. Son salvajes, pero fuertes. ¿A dónde deberíamos acudir?
energía. ¿Han aceptado los Tal'Darim la verdad de la traición de Amon? Algunos sí. Otros no se atreven a cuestionar mis órdenes. ¿Ninguno quiere declarar Rakshir contra ti? Que lo hagan. Nadie puede interponerse en mi venganza. Me aburro. Ya hemos hecho lo que vinimos a hacer. Partamos hacia Ayur y llevemos esta guerra hasta Amon. No oses darme órdenes, Anarak. Volveremos a Ayur cuando yo lo considere oportuno. Esperemos que el momento llegue pronto. Alarak y los Tal'Darim se han unido a la lucha, pero no podemos atacar a Ayur hasta que hayamos diezmado las tropas de Amon. La organización Moebius supervisa el laboratorio de híbridos de Amon. Debo detenerlos. Iremos a Revanskar para destruir la estación antes de que Amon pueda crear más abominaciones. Fénix y yo creemos que podemos despertar a los purificadores ancestrales y reclamar su poder. Puede que hayan sido un arma prohibida, pero he visto su potencial en Fénix y sé que esta vez no nos fallarán. He tomado una decisión que tal vez no compartáis todos. Mientras estuve con Fénix, vi que el programa de los purificadores, bajo una buena dirección, podría reactivarse. La historia ha demostrado que son incontrolables, Artanis. No tiene por qué. Estas personalidades, al igual que yo, tienen libre albedrío. No hay suficientes matrices de purificadores para crear más como Fénix. No estarás considerando lo que yo creo. Los purificadores originales se hallan en la órbita del mundo tropical Endion, encerrados en su nave de guerra, Cibros. Gracias a Fénix, he visto que estos guerreros pueden sernos de gran valor. Tal vez el cónclave no los entendió al tratarlos como simples robots y no orgullosos templarios. Intentó controlarlos. Y se rebelaron. Atacaron a sus creadores. ¿Tú no te rebelarías contra un esclavista? He escuchado vuestras opiniones y he decidido ir a Endion. ¡Partimos de inmediato! La red de estasis de los purificadores sigue intacta. Habrá que desestabilizarla mediante su generador. Detecto una enorme infestación cerca en la superficie. No puede ser de Kerrigan. La prole de Amon. Esto se complica. Debemos desactivar los emisores de escudos de Endion para poder reactivar Cibros. Es hora de comenzar, Jerarca. Cibros, la cámara de los purificadores. Por fortuna, la prole de Amon no ha podido penetrar su red de estasis. Ya tengo acceso a los archivos de Endion. La red de estasis está sellada por mecanismos de cierre complejos.
Solo se pueden desestabilizar con un dispositivo. El megalito. Iniciaré su recuperación para que pueda operar con los cierres. Habrá que protegerlo. Estos bosques ya están infestados de Zerg. Entonces nos desharemos de ellos. Jerarca, en el pasado esta instalación desarrollaba poderosas armas para el Imperio. Ah, he oído historias de los grandes colosos. Subían elevaciones y asediaban desde la lejanía. Veamos cómo se desenvuelven contra los Zerg. Los Zerg provienen de esa cueva. Si disparamos contra la formación de rocas, la entrada quedará sellada. Es segura. Marco las coordenadas de invocación para el punto de nexo. Karax, activa el megalito. Autorización en proceso. El megalito debería estar listo en breve, Jerarca. Controlaremos su estado y avisaremos cuando esté activo. Los sistemas del megalito tardarán un poco en activarse. Pronto estará listo para desplazarse. Mientras, he mejorado las instalaciones robóticas para construir colosos. Puedes invocarlos cuando así lo desees, Jerarca. Debería acabar pronto. Deberíamos asegurar que haya fuerzas suficientes para defenderlo. El megalito está activo. Debemos asegurar que llegue a los cierres de Stasis sin problemas. Megalito ha alcanzado el primer cierre de estasis. Estará seguro bajo la superficie mientras trabaja. Detecto movimiento Zerg.
¡Guerreros! ¡Que nadie llegue a nuestro punto de nexo! Siempre vigilante. El megalito casi ha acabado con este cierre. Os aconsejo prepararos para su siguiente movimiento. Cristal. Los sensores muestran que se ha desactivado el primer cierre de estasis. El megalito se desplazará al siguiente. Vamos, esta nave obtendrá su venganza. Canaliza la luz de un cristal. Canaliza la luz de un cristal. Sano y salvo al segundo cierre de estasis. El cierre caerá pronto. Interesante. Creo que esta instalación usaba núcleos de energía de un tamaño increíble para alimentar los experimentos. Deberían estar ocultos por esta colina. Si nuestros guerreros los destruyen, tomaremos la solarita que los compone. Hemos tomado el primer núcleo de energía. Lo invoco a bordo. Núcleo prismático conectado. Canaliza la luz de Ayur. Comenzando aniquilación. El trabajo del megalito casi ha acabado. Pronto volverá a moverse. Así se hará. Kas Asha. Cristales. Sacra. Cierre de estasis desactivado. La red está al 60%. El megalito va de camino al tercer cierre. El megalito se dirige al cañón de delante. Detecto muchas señales Zerg en la región. Debemos apoyarlo. Proteger el megalito. Cristales de fase cargados.
obtendrá su venganza. Bien hecho, guerreros. El megalito desactiva el tercer cierre. Sistemas al máximo. Núcleo prismático conectado. Canaliza la luz de Luna. Este cierre está casi desestabilizado. El megalito se desplazará pronto. ¡Abominación Esther! ¡Os enfrentáis a la ira de Fénix! Sistema Santerada Cural. Así se hará. Cristales de fase cargados. Se ha desactivado el tercer cierre y el megalito se desplaza. Mis lecturas indican que Cibros comienza a despertar de la estasis. Solo quedan dos, Jerarca. Detecta un gran número de bioformas CERC en la red de cuevas de delante. Podemos aprovechar el terreno. Derribad las formaciones rocosas de la entrada y sellad a los CERC en las cuevas. Hemos obtenido ambos núcleos de energía. Comenzaré a trabajar en ellos de inmediato. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo a nuestra zona. Atacamos al pelón. Cura completada. Nos enfrentamos al enemigo. Ataca nuestro pelón. Hemos detectado un gran número de CERC en las cuevas de delante. Actuad con cautela. Hermanos, la gloria nos aguarda. Acabemos con estas criaturas infames. Defender el megalito. Enlace de fase autorizado. El megalito desactiva el cuarto cierre. Está casi desestabilizado. El megalito partirá pronto.
cierre ha caído y el megalito se mueve. Red de estasis al 20%. Atención, detecto actividad en la colmena Zerg cercana. Refuerzan el último cierre. Hay toda una colmena Zerg entre el megalito y el último cierre de estasis. Nuestra única opción es atravesarla luchando. Tus guerreros están combatiendo al enemigo. Ubicación. Se desestabiliza y la red ha caído. ¡Lo hemos logrado! ¡Fibros es libre de la estasis! Llamad a todas las fuerzas de la superficie de Endion. ¡Llevad esta batalla a Fibros! Una nueva unidad de combate espera su asignación de facción.